llama usted? Silvia. Silvia, ¿cuánto? Caballero. Y estamos en Porvenir acá, ¿verdad? Sí. En la Capilla San Isidro. Capilla San Isidro, que tiene una estructura muy bonita, como varias del departamento y del país. Pero lo curioso acá es que tenemos un dato, que no tenemos placa que marque la fecha de apertura. De inauguración, no se sabe la fecha de inauguración de la capilla. No tenemos registrado en ningún lado. ¿Qué? Lo hemos buscado, pero no. Sí se sabe que tiene más de 100 años. Más de 100 años, pero no hay ningún documento. No hay ningún documento, no. Supuestamente dice que esto se prendió fuego. No sé cómo pasó, porque yo recién me entero de eso, pero por eso no hay registro. ¿Y buscaron ya también bibliografía, los libros? Sí, el cura anterior que estaba buscó porque quería festejar los 100 años y resulta que la capilla tiene más de 100 años. ¿Y no pudo encontrar la fecha de inauguración? No, no se ha encontrado. Increíble. Vemos dos placas acá que las estamos registrando, pero son muy actuales. Una del 90 y creo que la otra es del 80. Son de gente que colabora con la capilla. Colaboró en su tiempo. Qué curioso, porque siempre las capillas tienen una placa de bronce, sí, ¿no? Que sí, marca tiene, el... Pero no, esta no tiene nada. No. Supuestamente hubo un incendio. Supuestamente se incendiaron los documentos. No sé cómo pasó ni nada, es lo que yo tengo entendido. No sé qué fue lo que pasó. Y el pueblo también tiene más de 100 años, por supuesto. El pueblo sí se sabe la inauguración. Sí, porque creo que el pueblo comenzó con la capilla, ¿no? Claro. ¿Cuántos años hace que vive acá, señora? Yo hace 7 años. Ah, ¿es reciente? Soy reciente, sí. Bueno, le agradecemos los datos que nos ha dado para este video. Muchas gracias. Por favor. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados.
familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer esa tremenda. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín, siento como mariposa en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. Bueno, la Orquesta de Instrumentos Reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Lo primero que creo tenemos que hacer desde el tercer gobierno de Frente Amplio es promover el diálogo nacional en seguridad social. Debemos generar, en segundo lugar, un sistema nacional de cuidados para adultos mayores, para la infancia, para nuestros queridos niños y niñas y para las personas con discapacidad. De esto se tiene que ocupar nuestra seguridad social. Tenemos que cuidar a nuestra gente, porque la queremos y porque nos tenemos que querer entre todos y nos tenemos que cuidar entre todos. Hay que analizar propuestas de gradualidad para adultos mayores a través inicialmente de la regulación y mantenimiento de servicios de acompañantes a domicilio, sobre todo para aquellos adultos mayores que no tienen posibilidades económicas de tener un apoyo, a veces ni familiar siquiera, y los tenemos que apoyar. Y de niños, a través de uso de locales escolares en horarios libres, con contratación de servicios con personal idóneo, porque tenemos jóvenes capacitados para desarrollar estas tareas, no docente, pero supervisado por docentes. Así que el Sistema Nacional de Cuidado hay que impulsarlo y lo vamos a impulsar para llevar adelante. Thank you.
Unas 200 personas dan forma a este centro poblado. Según el relato colectivo, lleva por nombre Topador, en referencia a un encuentro entre dos caciques indígenas con Bernabé Rivera. Eso forma parte de una historia lejana por estos campos del interior rural del departamento de Artigas, que hoy tiene muchas cosas por contar. Por ejemplo, las mejoras en los servicios, tanto de energía eléctrica y agua potable. Cuenta con una escuela, una capilla, una seccional de policía y unas posibilidades que se abren en el horizonte inmediato para los adolescentes que concurren al Liceo de Yacaré, en Bernabé Rivera. Estamos hablando de una localidad ubicada a unos 17 kilómetros de este lugar. Junto a Sergio Hornos, en Uruguay por Dentro, los invitamos a conocer Topador. ¿Cómo es la vida acá, Elvio? Y la vida es así. La mayoría de la gente vive de changa y piones rurales. Una industria, un taller de algo así, costura o bueno, cualquier otra cosa, no hay. ¿Cuánta gente más o menos vive en el pueblito? 230, 250 más o menos. Por ahí anda. ¿Los gurises tienen escuela acá? Tienen escuela. ¿Pero el liceo dónde van? A Bernabé Rivera. Ah. Sí, va el ónimos de la empresa Ferreira, lo llevas y lo traes. ¿Cada cuánto pasa el ómnibus en la semana por acá? De lunes a viernes. ¿A todos los días? Todos los días. ¿Seguimos viendo que es un pueblo tranquilo, se deja la puerta abierta o no tanto? No, en ese sentido sí, no hay problema. Hay algún, así como voy a decir, dos o tres ahí medios desequilibrados, pero como en todo lado, acá no. No, acá hay, gracias a Dios. Y mi primera maestra vivió en esta casa. Esta casa fue construida. La estructura del techo que usted ve es el mismo que cuando la hicieron. Las paredes sí fueron removidas porque madera, ¿no? Y eso siempre se puede. ¿Cómo fue el origen de este lugar? Usted me explicaba que eran primero ranchitos, que poco sí, a poco. Sí. ¿Recuerda esa época? Sí, pura rancho. Casa de material. Era aquella casona vieja que usted ve allá arriba. Lo demás, alguna casa, la casa de madera, muy pocas. Lo demás, todo el rancho de barro y torrón. ¿Cómo fue mejorando? Él vino mejorando, le voy a decir, él mejoró, fue en la dictadura. Por dos veces vino el presidente militar. La primero que hizo fue ampliar la red de agua, porque había solo esa canilla ahí. Y de ahí hizo, en 15 días, instalaron dos canillas. ¿Y su vida está acá, definitivamente? Sí, tengo casa en Artigas, pero nunca me adapté a vivir en la ciudad. El ruido, antiguamente no era tanto, porque mi casa es a dos cuadras de la segunda en la ciudad. Yo no vivía allá, iba, cada 10, 15 días iba, y ahora, ¿qué voy a hacer? Uno que con la edad que está quiere vivir tranquilo. Usted se acuesta a sus tías y se sale tranquilo, ¿no? Y en Artigas está que es un desastre. Una poca vergüenza. Se perdió el respeto de las personas. No hay más respeto, no respetan a nadie. Determinados grupos de adolescentes. Vamos a decir bien clarito, es así la cosa, ¿no? Y están dando más fuerza a los adolescentes, que la policía no puede actuar, porque si actúa y le da un tirón de oreja, le da un tapón gurí, va él para adentro. Lamentablemente, yo le digo, es vergonzoso. La policía le quitar la autoridad. No digo que los vaya a castigar con un garrote, pero que le llame la atención como corresponde, ¿no? Ana, ¿qué características tiene esta policlínica? ¿Qué gente atiende? Niños, adultos,
La gente del pueblo y de la zona que viene, ¿no? Siempre. ¿Y cuánta gente? ¿De cuánta gente estamos hablando? Y de 200 en el pueblo, 200 y algo, 230 por ahí. Y después de todos los pueblos. ¿En dónde se concentran las enfermedades? ¿Cuáles son las consultas? ¿Y qué es lo que detectan ustedes aquí? La diabetes, que siempre es lo que está más alto. La diabetes, los... ¿Se promulgó la ley de interrupción del embarazo? ¿Han habido más consultas? ¿Cómo ha sido eso aquí? No, acá como que se normalizó todo, como que la gente es consciente de lo que... Acá se da todo, se da los anticonceptivos, todo, la protección de las... De la ¿Hay gente. Buena información? O sea, hay buena información, vienen, vienen nurse, hacen clases y todo, talleres con... Con las madres, este lugar las adolescentes. ¿Se recicló hace poco? ¿Se mejoró hace poco? Sí, era chico, era una parte que era solo esta parte, ¿sí? Uh-huh. Y después se hizo los tres salas para allá con baños y cosas. Uh-huh. Se inauguró el 23 de julio del año pasado. Uh-huh. Y bueno, y se va, desde que se inauguró, siempre se va mejorando de a poco. ¿Cuentan con ambulancia? Sí, tenemos una ambulancia que ahora está en el hospital, porque como el chofer es de acá, pero como está con licencia, la llevaron para allá y entonces nosotros pedimos, tenemos que hacer todos los pedidos de allá. O sea, si pasa algo, tenemos que pedir a la ambulancia que venga para llevar a la gente. Dejando atrás poco a poco Topador, esta localidad que se encuentra a unos 45 kilómetros de Artigas capital, dejamos atrás relatos, testimonios de gente común y corriente, de aquellos que tienen mucho por contar aún, de cómo es la vida en lo profundo del territorio rural. Aquí la mano de obra se concentra básicamente en los establecimientos rurales de la zona. Las expectativas para aquellos que intentan construir un futuro educativo se concentran en otros lugares, en algún caso en la propia ciudad departamental. Los servicios van llegando, no con la rapidez que estos vecinos pretenden, pero poco a poco van mejorando sus condiciones de vida. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a continuar descubriendo juntos mucho más del interior rural del departamento de Artigas y a través de Uruguay por dentro.
sit beside you. Let's go, I can drive too. Black sky up above us. I drop them, never find us. Quick, we can hide too. I never pictured you and I. My new addiction. I won't need just